Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, moteros y moteras, al canal de YouTube de Máximo Moto. Mi nombre es Jorge y hoy traemos aquí la review del chaleco Airbag 3.0 de la marca Vela. Este chaleco es una actualización nueva que hemos sacado, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las cualidades de este chaleco que tenemos ya en la venta en web y en tienda. Vamos a empezar viendo un poco cómo es el aspecto por fuera, ¿vale? Este es un chaleco que absorbe los impactos, ¿vale?, de cualquier tipo de accidente y, como podemos ver por su tacto, es resistente a la abrasión. Tiene un lanzamiento mecánico, ¿vale?, que después con nuestro piloto Tony Montoya, que lo tenemos hoy aquí en tienda, vamos a ver dónde se engancha esta tira, que muchos y muchas nos lo preguntáis, ¿vale?, y después lo vamos a poder ver. Este chaleco tiene de 17 a 24 litros de volumen y cubre, cuando se hincha, toda la parte del cuello, ¿vale?, toda la parte del tórax y la parte trasera o de la columna vertebral. El tiempo de llenado de nuestro chaleco airbag es de 0,3 segundos, es decir, lo que viene a ser menos de un pestañeo, ¿vale? En lo que viene a ser menos de un pestañeo, el chaleco airbag se hincha antes de que nosotros lleguemos a tocar el suelo. Tenemos varias tallas desde el chaleco, desde la más pequeña hasta la más grande, y tenemos dos colores. En este caso, aquí podemos ver el negro con el amarillo flúor, y tenemos otro chaleco que es totalmente amarillo flúor con unas tiras negras, ¿vale? Es un chaleco que, como podéis ver, es súper cómodo. Tiene que ir, eso sí, es muy importante siempre fuera, ¿vale?, por la parte de fuera de la chaqueta. En este caso lo tenemos aquí montado en nuestro mono de una pieza, y os lo recalco, siempre por fuera. Como sabéis, es resistente a la abrasión, por tanto no puede ir por dentro de otra chaqueta o de otro mono, ¿vale? Tenemos aquí un mecanismo, ¿vale?, que es oculto, y esto lo que nos ofrece es una mayor comodidad. Como podéis ver, aquí se pondría lo que es la botella de gas, el cartucho, que ya viene incluido en la compra, pero que también se pueden comprar aparte por separado, por si los tenemos que utilizar en algún momento después de que hayamos tenido, por desgracia, algún accidente. Y como decía, el cartucho viene aquí enrollado y se cierra. ¿Qué nos ofrece esto? Pues mayor comodidad, ¿vale? Al no tener el cartucho en la parte de fuera, siempre va a ser más cómodo y nos va a proteger más en caso de una caída. Como podéis ver aquí, tenemos reflectantes en la parte delantera, tanto en el pecho como en la cápsula de protección. En la parte trasera también tenemos reflectantes en la espalda y en la zona baja. Y aquí en la zona de los hombros también llevamos el reflectante. Una cosa importante también es el tema de las sujeciones. Como podéis ver, tenemos dos hebillas que son robustas, pero que no impiden que, si llevamos los guantes puestos, podamos cerrar. Como podéis ver aquí, tenemos el cartucho, que ya lo hemos puesto, ¿vale? Es un cartucho que se enrosca, y una vez está enroscado, ya se cierra y ya quedamos totalmente protegidos. Este tipo de chalecos es una tecnología, diríamos, que es bastante innovadora. Está a la altura de cuando hace ya años empezaron a sacar los cascos y hacerlos obligatorios. ¿Qué quiero decir con este tema? Pues que a día de hoy un chaleco no es obligatorio. Que puede ser que en unos años, pues la DGT nos obligue a llevarlos, pero ahora es más un tema de que nosotros queramos ir más protegidos o menos protegidos. Como he dicho, es una innovación que se está sacando en los últimos años, y como ello conlleva que sean caros. Pero desde Máximo Moto, pues tenemos varias gamas de chalecos, desde la gama de entrada, que no por nada tiene que ser la peor, que es un chaleco mecánico, en este caso este, hasta chalecos electrónicos o chalecos airbags que ya van incorporados en nuestro mono, que es como el que lleva nuestro piloto Tony Montoya. Si no lo sabíais, en los últimos estudios actuales que hay sobre protección,
nos dicen que este chaleco reduce un 90% el riesgo de impacto, ¿vale? Entonces estaríamos protegiendo el cuello, la cabeza, la parte torácica, todo lo que son los órganos internos quedarían protegidos por un traumatismo, por ejemplo, torácico, y toda la parte de la columna vertebral que se infla, como después podremos ver, alrededor de la columna para que no haya una presión sobre la columna vertebral. Vale, como os he dicho, tenemos una oferta muy variada en Máximo Moto, y ahora vamos a pasar a una duda que se nos plantea muchas veces, y es, ¿qué pasa si yo tengo la tira puesta en la moto y me bajo de la moto y se me olvida quitarla? ¿Vale? ¿Corremos riesgo de que explote el airbag? No, ¿vale? O sea, como podéis ver, esto tiene un cierto recorrido, ¿vale? Que nos dejaría bajar de la moto sin quitarnos el chaleco porque se nos ha olvidado y no explotaría. De hecho, yo estoy aquí tirando, ¿vale? Y no ha explotado el airbag. Esto es una duda que a veces surge y es bueno tenerla clara. ¿Qué pasa si desgraciadamente me caigo? ¿Qué tipo de mantenimiento tiene este chaleco? Vale, pues es un mantenimiento muy fácil porque podéis comprar vuestro cartucho, ¿vale? De aire, que lo venden por separado en la tienda, creo que tiene un precio de unos 20 euros aproximadamente, y vosotros desde casa podéis cambiar el cartucho antiguo, reponer el nuevo, y ya tendríamos otra vez el chaleco airbag listo para ser utilizado, siempre y cuando teniendo en cuenta que, como es un chaleco que va por fuera, corremos el riesgo de que es antiabrasión, pero habría que testear que el chaleco sigue cumpliendo su función, que no está agujereado o que no ha tenido ningún problema, ¿vale? Os recuerdo que estamos en la semana Black Friday también. Como he dicho, ya depende de cada uno de vosotros. No estáis obligados a día de hoy por ley, ¿vale? Por las normativas de tráfico, a llevarlo. Entonces, nada, ahora vamos a ver con nuestro piloto Tony cuál sería el funcionamiento, dónde va enganchado la tira. En este caso tenemos una moto de corte deportivo, ¿vale? Pero se puede poner en cualquier tipo de moto. Y ahora veremos cómo queda el chaleco con una persona puesta y no con un maniquí, donde se engancha, ¿vale?, la tira, y qué pasa cuando explota. Buenos días, soy Tony Montoya y hoy os voy a explicar cómo se conecta un airbag mecánico sobre una motocicleta. En la mayoría de motocicletas deberíamos de colocarlo debajo de nuestro asiento. O sea, debemos de quitar el asiento, quitar los tornillos que tengan. Por esta parte se coge, se pasa por debajo de uno de los tubos del subchasis que quede más debajo de nosotros y se pasaría así, ¿vale? Y esto estirando quedaría ahí cogido. No habría forma de que se escapara de ninguna de las maneras. ¿Vale? Tubo. Y se pasa todo el cable por el interior del cable, ¿vale? Esto quedaría así, o sea, bien fuerte. Y esto iría cogido al chaleco. El cable, mosquetón, lleva un cierre de seguridad que va roscado para que no se pueda abrir. Se pone el mosquetón y se vuelve a cerrar el cierre de seguridad, que va roscado. Así es como iría montado. Y vamos a proceder a probar el airbag. Como vais a poder ver, hay que pegar un tirón fuerte para que realmente el airbag estalle, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Quédate ahí. Fuerte. Vamos a proceder a desmontar el cartucho. Vale, como podéis ver, ahora se está saliendo el aire y se deshincha totalmente
el chaleco. Vale, y con este cartucho compraríamos uno nuevo y volveríamos a hacer la instalación y ya tendríamos el airbag preparado para salir a rodar otra vez en calle o en circuito. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un comentario, podéis decir qué os parece, podéis hablar sobre si ya lo habéis probado o si ya habéis tenido otro tipo de chalecos. Recordad darle like si os ha gustado el vídeo.